Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sin duda, Santos Laguna, hay que observarlo, está allí metido. Por ejemplo, un análisis rápido, pues es la tabla de los promedios. Sí. Está en tercer lugar, solo detrás de Monterrey, de Cruz Azul. Y bueno, pues esto nos habla de un equipo que ha tenido la visión para tener gran nivel deportivo. Puedo asegurar que a nivel instalaciones, las instalaciones para entrenar, los vestidores, el estadio, es el número uno del país. Y poco a poco he ido armando una estructura muy sólida de jugadores con buenos refuerzos, como sucedió con Hércules Gómez, con Marc Rosas, el caso de Aarón Galindo. Quizá el único negrito del arroz de este equipo, señor Veraza, sería que no ha logrado la continuidad de un técnico que haga huesos viejos en este equipo. Sí, es lo único, porque hablas de Cruz Azul, hablas de Monterrey, podemos incluir en torneos recientes equipos que mantienen regularidad, Tigres, Morelia, tienen más o menos el mismo plantel, las mismas directivas, el mismo técnico. Con Santos esto no ha ocurrido por aquella polémica salida de Rubén Omar Romano, pero el mantener una idea en la directiva y mantener a las mismas personas que manejan el equipo, pues le ha logrado dar esa continuidad con la base de jugadores tan importante, Pablo, y que además tiene en este momento a Santos como un equipo que golea al que se le ponga enfrente. En la Conca Champions son 30 goles los que ha conseguido el equipo lagunero, en la Liga son segundo lugar con 25 conseguidos, una de las mejores defensivas, un balance muy interesante desde que llegó Benjamín Galindo. Hay que recordar que el equipo iba en picada, lo logró levantar, lo metió hasta casi ser campeón del fútbol mexicano y ahora con la posibilidad de ganar la Conca Champions, de representar a México en el Mundial de Clubs y de meterse como líder general del campeonato. Muy interesante lo que está logrando el equipo de Santos Laguna, insisto, uno de los equipos que ha mostrado no solo en lo deportivo, sino también en la manera en que se ha involucrado en los temas sociales en una región lagunera muy dañada, muy dolida por la inseguridad, pues ha sido de los pocos bastiones de alegría, de los pocos motivos que han unido a la sociedad lagunera. Y bueno, pues sin duda, creando una empatía que se notó, por ejemplo, la noche de ayer en el partido ante Montreal, con un público que siempre estuvo detrás de su equipo y que está llenando el estadio. Han logrado encontrar también la fórmula para llenar uno de los estadios más bellos, más modernos, no solo del fútbol mexicano, sino del mundo entero. Enhorabuena, pues, a todos los involucrados en este éxito de Santos. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.